Muy buenas, seguimos con el tema de cómo darte a conocer y hoy vamos a hablar sobre algo muy simple y muy útil. Lo que pasa es que muy poca gente se atreve a hacerlo, ¿vale? Estoy hablando de las tarjetas de visita. Las tarjetas de visita son una manera muy fácil de llamar la atención, ¿vale? Porque cuando tú ves a algún desconocido o medio conocido y empiezas a hablar y le dices que te dedicas a la fotografía, pues la gente normalmente tiene mucho interés en esto. Dice, ¡ay, qué bien, qué guay! Y tienen interés en ver tus fotos. Quieren ver tus fotos, qué tipo de fotos haces, qué tal te salen, si realmente eres bueno o no eres bueno. Entonces, a veces te preguntan, ¿y cómo puedo ver tus fotos? Puedes decirles, bueno, pues búscame en Facebook o me tienes agregado en Facebook, ¿verdad? Pues puedes verlas, vale. Pero hablando de portafolios, es una manera mucho más profesional de hacerlo o tener una página web personal, ¿vale? Personal y también profesional. En vez de apuntarlo en un papelito o decírselo, porque se le puede olvidar, lo que podéis hacer es simplemente unas tarjetas de visita. Os voy a enseñar, por ejemplo, las mías. El modelo que tenía antes era este. Es una foto mía y pone Julián Marinov, fotógrafo, el correo y el número de teléfono. Pero tiene muchos colores y no me ha gustado mucho. Entonces me hice unas nuevas. Son estas, son bastante más elegantes, con un buen estilo, ¿vale? Aquí pone Julián Marinov, Photography, y detrás pone la página web y el teléfono de contacto. Pues mirad, es barato, o sea, 100 tarjetas de visita me salen por menos de 10 euros, ¿vale? Y darle una tarjeta de visita a una persona medio conocida es interesante, pero cuando conoces a alguien, alguien que puede ser tu cliente, en el futuro, digamos, pues es muy diferente cuando tú le das una tarjeta de visita, porque tiene mucho más valor. O sea, él ve que tú no eres simplemente un chico o chica que tiene una cámara réflex y le gusta hacer fotos, sino ven que tú eres un profesional y te dedicas en serio en esto y tienes unas tarjetas de visita, ¿vale? Así que yo creo que esto es muy importante. Las podéis hacer de muchas maneras, las hacen en muchos sitios. Yo personalmente no quiero hacer publicidad, pero lo voy a decir porque me hacen buena oferta. Lo hago en Photoprix. Hago las tarjetas de visita en mi ordenador con el programa que tienen ellos. Se puede descargar de la página web de photoprix.es y directamente desde mi ordenador las envío en internet y me llegan a la tienda o en mi casa, como yo quiera, dentro de 3 días, como mucho, ¿vale? Y no es nada caro, ¿vale? Está bien siempre llevar en la cartera o en un bolsillo unas cuantas tarjetas de visita, porque nunca sabes cuándo vas a conocer gente nueva o gente directamente interesada en la fotografía, ¿vale? Porque a veces pasa y nunca sabes lo que va a pasar, ¿vale? Esa es una idea. Te lo recomiendo en el momento en el que te sientes lo suficientemente seguro en tu trabajo y en ti mismo como fotógrafo, ¿vale? Cuando ya tienes un portafolio, porque por supuesto que no tiene mucho efecto tener unas tarjetas de visita y presentarte como un profesional y luego pues tener simplemente un álbum en Flickr o en Facebook, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer las cosas bien. Tened en cuenta que si os gastáis un poquito más de dinero en cosas, pero bien hechas, luego vais a ganar muchísimo más porque la gente os va a ver como profesionales y no como cualquier persona que se puede hacer una cuenta en Flickr o en Facebook, ¿vale? Pues esto es para hoy. Espero que este consejo os sirva de algo y que os ayude a promover vuestras ideas de negocio, ¿vale? Hasta la próxima. Chao.